Que me dejó aquí el SEAT es que siempre te tienes que ir capacitando, siempre capacitándote, actualizándote, aprendiendo. Nunca eres el genio en todo. Siempre hay algo nuevo en seguridad, siempre se aprende algo nuevo. Y eso como me... Por eso me gusta, bueno, a mí me gusta y me encanta la seguridad. Y por eso sigo en el campo. Yo sí le agradezco al UNAMSER todo lo que me enseñó. Y por eso aprendí muchas cosas. Y yo sí, la verdad, sí le agradezco mucho. Y donde estoy ahorita es gracias a la UNAMSER. Y a la formación, a lo mejor también, que me dio la UNAM, ¿no? Bueno, mucho era la exposición que teníamos a los instructores, que tenían mucha experiencia ya trabajando con bastantes años con la parte de seguridad y tener acceso a su conocimiento, ¿no? A los tips, porque son cosas que aunque leas mucho, pues no lo puedes aprender fácilmente. La parte de congresos era muy interesante, conocer nuevos temas, lo que estaba pasando en el mundo de seguridad, pues también era interesante. Y eso también yo creo que el plan te ayuda, no solo es que te capaciten en eso, sino también a transmitir ese conocimiento que te van dando, y eso también es importante. Si no fuera por el plan, estos años yo no me hubiera dedicado a temas de seguridad y pues no hubiera podido pues lograr muchas cosas que en mi carrera, al menos profesional, creo que han sido importantes para mí. Y bueno, pues sigan con la línea y esperemos que sigamos más en contacto.